Del sistema que había sufrido en una pelea, en una reyerta entre bandas o algo parecido, había muerto un joven, un trabajador joven de mi barrio. Nos conocemos, sabemos que ese accidente no fue un accidente, fue un asesinato ideológico para empezar a callar. Pues que mi barrio, Vallecas, es un barrio muy sencillo, pero de gente muy buena, muy sana y muy trabajadora. Un barrio humilde. La reacción fue inmediata, ¿no?, por parte del barrio. Ya ahí empezó a germinar la idea de que las madres teníamos que hacer algo, no podíamos permitir que pasaran cosas así, que se acallaran, que se trampearan y se hicieran ver de otras maneras lo que eran agresiones por ideologías. Quedó la cosa un poco así, pasó el tiempo y llega la huelga del 14 de noviembre y detienen a otro chaval, después de varias criminalizaciones que han ido sufriendo colectivos jóvenes del barrio y luchadores, pues Alfon pasa en la cárcel 56 días por no hacer nada, por un montaje policial, simplemente por dar un escarmiento otra vez a la juventud de nuestro barrio. Y ahí es donde ya decidimos que hay que hacer algo. Y como dice mi compañera, que me conmovió la primera vez que lo escuché, que parimos a nuestros hijos con mucho amor, les hemos educado en el respeto, en la libertad, en la crítica y en el decidir por uno mismo y ser responsables. Y que no vamos a consentir que ahora nos los apalen precisamente por eso. Por luchar por las cosas, las ideas en las que ellos creen, por defender que otro mundo puede ser, que este sistema no vale, y hacer una crítica a este sistema, denunciar y pelear porque hay otro mundo posible. Entonces, decidimos, pues a partir de todas las movilizaciones, ir las madres las primeras en las pancartas. Primera cabecera de manifestación, las madres, con los chicos detrás, un poco provocando también a la policía a ver si tenían el valor, por no decir otra cosa, de meterse con nosotras. Y bueno, hasta hoy va funcionando. Yo creo que cada vez nos queda menos para cobrar, pero hasta hoy va funcionando. Somos un grupo de madres, como dicen también, tenemos madres con barbas, calvas, con, ¿sabes? O sea, madres, padres, abuelos, familia, cualquiera que quiera defender a esta vanguardia que tenemos en lucha con unas ideas muy claras y con mucha fuerza. Tenemos que empujarles y tirar y apoyarles y protegerles. Y esa es nuestra función, denunciar los abusos que están sufriendo. Y como ejemplo, pues os voy a hablar ahora mismo, estamos trabajando con los 5 detenidos en Sabadell, los 5 anarquistas de Barcelona, simplemente por colgar en YouTube y en redes vídeos que fueron grabando de actuaciones policiales abusivas, ¿no? Apaleamiento de la policía y demás, los colgaron en YouTube, en sus Facebook hicieron ciertos comentarios, como podemos hacer cualquiera, y perdonadme, pero que se muera la policía, o cosas de estas, ¿no? Perros, asesinos, etcétera, lo que decimos todos. Bueno, pues digo, casi todos, perdón, sí, por ahí uno no. ¿Eh?
partir de ahí, nuestro trabajo, ¿cuál es? Os voy a contar exactamente lo que estamos haciendo ahora. Tienen repartidos en 5 prisiones de Madrid a estas 5 personas. Han estado por regímenes FIES, incomunicados, en aislamientos y terrible, por no hacer nada, nada, expresar su opinión en Facebook y colgar un vídeo que es cierto. Bueno, hay que dar una lección y ya está, y les ha tocado a ellos, les han ido a buscar a casa, incluso creemos que le han colocado algún tipo de estupefaciente por ahí. Y cuando viene algún familiar de alguno de los presos a Madrid, pues las madres cogemos y decimos, a ver, ¿quién está libre? Yo, venga, pues tú te encargas. Vamos a por esta persona, a Renfe, donde venga, los alojamos en nuestra casa, les acogemos como nuestra familia, les cogemos, les llevamos a la prisión correspondiente, vuelve a nuestra casa, hasta que les dejamos otra vez en el tren. A la vez, pues intentamos contactar, hemos ido a Barcelona a contactar allí con el resto de familiares. Ellos saben que aquí hay un grupo de personas que si necesitan algo están. La represión va a seguir y va a ir a más, va a ir a mucho más. Vamos a protegerlos, que es una forma también de protegernos. Y ahora pues le voy a dar la palabra a mi compañera, porque va a hablar desde la juventud reprimida. Importancia y el dinamismo que tiene la juventud, se está señalando, o sea, se está mostrando la juventud como un sinónimo de delincuencia por parte del Estado como para legitimar la represión que ejerce. En Madrid, sobre todo, se están dando como tres vías de represión y de campañas de criminalización, en la que por un lado están las organizaciones fascistas, los medios de comunicación por otro y los cuerpos de seguridad del Estado. En el caso, cuando intervienen las organizaciones fascistas a través de agresiones, los medios de comunicación y los cuerpos de seguridad del Estado hacen pinza utilizando, como por ejemplo en el caso de Carlos Palomino, lo de peleas entre bandas, o en el último artículo que ha sacado El País, que el titular es Alerta Policial, grupos de ultraizquierda radical agreden, en el que se criminaliza al movimiento antifascista de cara a como delincuentes, como agresores respecto a la ultraizquierda, o sea, ultraderecha, perdón. Cuando intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los más media, también se ve la pinza que hacen. Todos los últimos artículos que se han sacado de criminalización son informes de la Brigada de Información de la Policía. Directamente se cita a la brigada y se empieza a contar paso por caso si tenía antecedentes o no, cuáles eran. Es un informe de la brigada expuesto en los medios de comunicación. Es una ofensiva en la que evidentemente está detrás el Estado capitalista, con la pretensión de, ante toda respuesta que pueda haber ante las políticas y el cambio de modelo que están implementando, una represión ante la lucha para que esta no se produzca. Dentro de la criminalización y la represión se da se implementa desde varias formas. Por ejemplo, una de ellas es a la juventud organizada y combativa con procesos y sentencias ejemplarizantes, como por ejemplo fue el caso de Alfon, el caso de los Bucaneros o el caso aquí en Burgos de Resaca Castellana. Tratando de aislar al movimiento juvenil organizado e impedir los lazos de solidaridad entre la clase trabajadora y los pueblos oprimidos. También se están dando casos allí de jóvenes no organizados, dando una imagen, queriendo generar una imagen de que cualquiera en cualquier momento puede ser reprimida o reprimido y generar como una situación de miedo completo ante poder organizarse, poder hacer cualquier cosa, sentir que todo el rato te están vigilando, están detrás tuya y con todo lo que complica
el trabajar y seguir en la lucha. Toda esta estrategia trata de romper la unidad y toda la lucha de los movimientos sociales, una parte desestabilizador de los movimientos. O sea, la represión, aunque no la hayas sufrido en tu propia organización o en familiares, la tienes permanentemente porque antes, por ejemplo, en la entrevista, me han hecho una entrevista como madre y me han preguntado sobre el último caso de jóvenes y mi pregunta ha sido cuál, porque en Madrid cada movilización que hay, cada manifestación que hay actualmente, tienes identificados, detenciones, agresiones o si no tienes pre-detenciones y post-detenciones a todas las movilizaciones. Entonces ahora tenemos un nivel de tanto de multas como de personas con procesos judiciales o incluso gente que van metiendo en preventiva, impresionante. Nos están aplicando básicamente, Euskal Herria fue el laboratorio de todo el movimiento represivo del Estado y nos está bajando todo aquello que se ha hecho durante años allí, se está bajando a Madrid, a todo el movimiento que pretende romper con lo que está establecido y con el sistema. Desde Madres, una de las cosas que se está trabajando es articular como ese colchón represivo y que el miedo que genera todas estas situaciones represivas no se quede en lo individual, no se quede en lo... En la casa, ¿no? En lo privado, en la familia, en los amigos, sino que igual que la lucha es popular y la compartimos día a día todas y todos, la represión la tenemos que trabajar entre todas y todos y tener ese colchón que nos permita poder seguir y poder continuar luchando de manera legítima, que es lo que hacemos. Y gracias.